Del mediodía de Noticias Caracol. Los acompañaremos hasta las 3:30 de la tarde con las noticias más destacadas de Colombia y el mundo. Ana Milena, Colombia volvió a rajarse en las pruebas PISA realizadas por la OCDE para evaluar los conocimientos de nuestros jóvenes de hasta 15 años. En esta ocasión, las pruebas se realizaron después de la pandemia y reflejan los efectos que este fenómeno mundial generó en la educación. Sin embargo, no son las únicas causas para la caída en los resultados del país, según educadores y expertos en el tema. Veamos los principales resultados de las pruebas. En matemáticas, Colombia alcanzó 383 puntos, en 2018 fueron 391. En lectura, el resultado fue de 409 puntos, por debajo de 2018, cuando fue de 412 puntos. Y en ciencias, el país obtuvo 411 puntos frente a los 413 de 2018. En relación con la OCDE, así queda Colombia. En matemáticas, el promedio de los países OCDE es de 472 frente a 383 del país. En lectura, el promedio OCDE es de 476 y el de Colombia es de 409. Y en ciencias, en la OCDE el promedio es 485 y el de Colombia de 411. Veamos ahora qué dicen los educadores y expertos para entender las causas y los efectos que pueden tener estos resultados. La pandemia en el 2020 sería una de las principales razones por las que Colombia no obtuvo un buen desempeño en las pruebas del Program for International Student Assessment, PISA, realizado por la OCDE, en el que Colombia aparece en el puesto 58 de los integrantes de la OCDE. Sin embargo, esta no es la única razón para tener una baja calidad en el sistema educativo. La calidad de la educación que reciben nuestros niños, niñas y jóvenes no da cuenta de las expectativas que debe tener un país que está en vía de desarrollo y que busca avanzar significativamente como sociedad. Estar en niveles bajos en estas materias, explica el Observatorio de la Universidad Javeriana, generará rezagos en los aprendizajes de niños y jóvenes. Las cohortes más pequeñas, quienes debieron aprender a leer y escribir en los años 2020 y 2021 y no lo hicieron adecuadamente, tendrán más rezagos que lo que hoy muestran nuestros estudiantes con respecto a los demás países miembros de la OCDE. Para los analistas, este tipo de resultados implica que habría menos potencial para estudiar carreras vinculadas a ciencia, tecnología e ingeniería, pero no es la única asignatura que preocupa. Por su parte, en lectura también tenemos muy pocos estudiantes en los niveles de desempeño alto. Deficiencias en lectura evidentemente también implican retrasos en el aprendizaje de muchas otras áreas y también implica otras barreras como la posibilidad de leer críticamente o acceder a ciertos empleos en el futuro. El informe de la OCDE revela además que desde 2018 la calidad de la educación en Colombia viene descendiendo. Esto dijo la ministra de Educación. Que la inversión en educación en este momento necesita, en primer sentido, garantizar una educación que reconoce la salud mental. Los resultados a nivel global hoy demostraron que la mayoría de estos jóvenes están enfrentando ansiedad, están enfrentando temor y están enfrentando la necesidad de sentirse en un contexto que les proteja. Los desafíos, dicen los expertos, están en mejorar los canales de acceso a la educación, especialmente en primera infancia, la equidad y que lo que se enseñe sea útil para los estudiantes. Caracol ahora.